Hola a todo el mundo. Muy buenas, familia. Otro directito más. Como llevamos ya 5 días haciendo. ¿Qué tal? Voy con Odín paseando, o sea que si doy tirones es por algo, ¿eh? Que lo sepáis. Odín. Pues preguntar, familia, dejad en la cajita las preguntas que queréis que resuelva. Vamos a por ello. Hola a todo el mundo. Muy buenas, familia. Pero aquí hay más luz, ¿eh? Hola. Se va uniendo gente. Vale, veo una pregunta ya en la caja. Realmente, sí que es verdad que en la piel pues puede haber tóxicos, pero también puede haber el omega 3, con lo cual yo soy partidario de comerla, ¿vale? Obviamente en casos puntuales pues no lo recomendaré, pero en la mayoría de personas lo recomendaré porque es donde está el omega 3 del pescado. Importante, sobre todo cuando cocinéis y veáis como hilitos, esos hilitos que se van fundiendo como si fueran ceniza, es en la parte donde está el omega 3. Con lo cual, no lo queméis, ¿vale? Aunque esté muy buena la piel crujentita, no lo queméis. Y muchísimas gracias, Jolines, por las palabras, Pablo. Ácido alfa-lipoico recomendable, el antioxidante universal. Para mí me gusta, realmente. Es un antioxidante con muy pocos efectos secundarios, incluso en exceso. Y además, tiene un beneficio, que es bastante interesante, que es quelante. Quelante de metales pesados, igual que puede ser la clorela. Con lo cual es interesantísimo para cuando hay un alto consumo de metilmercurio, de ese mercurio proveniente, por ejemplo, de los pescados azules que hemos hablado antes, pues es un súper, súper suplemento para ayudar a eliminar el exceso de ese metal pesado en nuestro organismo, igual que el cadmio. Con lo cual es un detoxificante, en sus buenas palabras, que detoxificante está muy prostituido, brutal, pero brutal. Vamos a leer, que ya me habéis dejado bastantes aquí, qué guay. ¿Te dedicas a la cocina o algo más o a algo más también? A la cocina no. En Sweet Boy, en nutrición sí. En nutrición y entrenamiento. Yo soy doctor en ciencia de actividad física del deporte. Llevo preparación física de deportistas y de personas que quieren conseguir sus objetivos y su nutrición. Y aparte doy docencia en la universidad como profesor universitario. Aparte de otros trabajillos que puedo hacer puntuales, pero todo legal. Un post-entreno para niños de 12 años, alto rendimiento de fútbol. Pues, por ejemplo, se me ocurre una buena hamburguesa magra, ¿vale? Con un buen bocadillo, con un buen pan integral. Es una opción brutal y estará buenísima. Si no, tortilla francesa, con un bocadillito de tortilla francesa, también. Con un poquito de ácidos grasos. Perfecto, o sea, perfecto. Muchas gracias por tus palabras, Sweet Boy. Y eso, un bocadillito, yo creo que es fácil y aportamos proteína e hidrato, que es lo que necesitamos para una recuperación deportiva. O sea que para los peques es perfecto. 40 años delgada y colesterol malo alto, creo que por genética. ¿Alguna recomendación? Mira, aunque haya un colesterol genético, una hipercolesterolemia genética, es solucionable con la alimentación. Más complicado, pero solucionable. Muchas gracias, Paula. Jolines, me vais a sacar el... me vais a poner rojo hoy. Entonces, es muy solucionable. Evita los azúcares, evita las grasas transaturadas, aumenta el aporte, si puedes, de grasas mono y poliinsaturadas, aceite de oliva, grasas buenas, de las buenas, del pescado, etc.
con esos cambios ya notarás mejora, ¿vale? Entonces, con esos cambios, y si tienes que suplementar con algún suplemento básico, ahí sería el omega 3, ya vas a ir genial. Luego añade semillas y frutos secos, que las semillas tienen una gran cantidad de vitamina E y es fundamental, fundamental. Odín, vamos, vamos. Y eso te irá perfecto para el colesterol, pero perfecto. Sí, sí que lo recomendaría, pero realmente te diría que mejor con omega 3 y no con pimienta negra, ¿vale? Hola. Mira. ¿Qué pasa? Aquí encontrando amigos, Odín. Muchas gracias. Jolines, Esther, me estás sacando los colores hoy, ¿eh? Muchas gracias. Luego me preguntaréis, ¿por qué haces directo cada día? Bueno, pues para los piropos estos, ¿eh? Madre mía. Alex, ¿cómo eliminamos los metales? Pues mira, justo he dicho un suplemento que me encanta, que es el ácido alfa lipoico, y otro sería la clorela. La clorela siempre de pared rota, pared celular rota, porque si no, no es de esas clorelas que funcionan. Va muy bien para quelar metales pesados y para eliminar ese exceso. Aparte de no consumirlo, pues poderlo eliminar, ¿no? ¿Es mejor acompañar a tomar aceites de onagra con omega 3? No. Es interesante añadirlo donde hayan comidas con grasa, para que esa grasa, esas enzimas, sobre todo lipasa, son enzimas que digieren las grasas, se pueda asimilar bien en onagra. El onagra es un aceite y es una grasa, ¿vale? Muchas gracias, Gemma. Pues yo encantado, ¿eh? Gracias, Albertito. En serio, me vais a poner rojo, va. A cuando se me vea... ¿Qué suplementos naturales recomiendas para la artrosis? Si nos referimos como suplementos naturales en plan de alimentación, mete pescados azules en tu dieta. Sobre todo salmón, atún, semillas como lino y chía, altas en omega 3, que son un omega 3, es alimentos súper antiinflamatorios para cuando hay una inflamación como la como artrosis o artritis o similar, ¿vale? Es un antiinflamatorio muy interesante. Obviamente luego la jengibre, la cúrcuma, son dos especias muy interesantes, muy antiinflamatorias y muy útiles para reducir la inflamación, muy útiles. ¿Y si es en suplemento? Pues en suplemento nos iríamos a lo mismo, jengibre, cúrcuma y omega 3, pero en dosis más concentradas, ¿vale? Jesús, con toda razón, te debo la historia que no he podido parar hoy, sin falta mañana lo hago, ¿vale? Las historias de, para enseñar las gafas que estoy utilizando y dejaos el enlace, disculpa. Quiero empezar a entrenar, pero primero bajar grasa y luego tomar forma musculatura. No, yo creo que es una... No te pongas en sentido de no excusas tuyas, sino no te pongas excusas que hayas leído. Entrena, baja grasa y luego sí que es verdad que mejor subir musculatura limpio, ¿no? Que se dice que es complicado, que siempre vas a almacenar algo de grasa, pero subes más o menos limpio. Entonces sí que eso puede ser el orden correcto para verte bien, para motivarte, ya que aparte... Subir peso, estando un tanto por ciento de grasa, tampoco te va a aportar beneficios y sí que te, puede ser que te aporte los problemas de la inflamación propia de la obesidad, etc. Ahí vamos. Vale. Hola Alex, como cada día son niños de girasol, Odín, vamos. Como cada día semillas de girasol y calabaza, ¿es malo? Yo las remojo y horneo por tema antinutrientes. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Para nada. Para nada. O sea, jolines, estás añadiendo vitamina E, zinc, selenio, que es como un multivitamínico las semillas, que son multivitamínico natural. Para nada, para nada. O sea, adelante, adelante. A ver, a mí la mantequilla es mejor que la margarina, ¿vale? Me gusta más. Pero es una grasa en la cual tampoco tengo mucha pasión por ella. Si quiero meter grasa, pues mejor meto aceites, mejor meto semillas, frutos secos. No me apasiona, aunque tiene sus funciones y puede ser funcional, pero prefiero grasas como el aceite de coco o aceite de oliva, que tienen muchos más beneficios, ¿no? Tengo falta de vitamina D constante. ¿Qué más puedo hacer? Además de es que hidroferol, el problema es que te lo suplementan, normalmente te dicen, tómate una cápsula cada mes o cada 15 días. Son dosis muy bajas. Si quieres subirlo, porque lo tienes muy bajo, porque creo que es la razón por la cual estás haciendo este comentario. Solución rápida. Toma de 2.000 a 3.000 unidades internacionales por día.
Si el hidroferol tiene 10.000 o 20.000, pues tendrías que tomar aproximadamente, a ver, pongamos a 10.000, tendrías que tomar más o menos una y media por semana, ¿vale? O cada 15 días, dos, ¿vale? Y entonces nos aseguraremos, pues, casi 20.000 unidades, pero 2.000 unidades. Pero claro, tienes que tomar una dosis suficiente, porque a veces veo que me viene gente con las recetas médico y me dicen, me estoy tomando 800 unidades al día de vitamina D. Es que 800 unidades al día es para mantener. No es ni para conseguir subirla, es para mantener. Entonces, si quieres subirlo, obviamente tienes que tomar más que quien mantiene, ¿no? Entonces, fíjate las dosis, que al menos tomes 2.000 unidades internacionales por día para subirlo. Importantísimo. Y si puedes tomar el sol, pues tomas el sol lo que puedas. Que es importantísimo no solo por la vitamina D, sino por los beneficios de tomar el sol. ¿Vale? Lo de que la soja aumenta los estrógenos es un bulo, ¿no? A ver, tiene su parte de verdad, como cualquier bulo, tiene su parte de verdad y su parte de no verdad. Su parte de verdad es que hay gente que puede sentarle, bueno, darle esos efectos negativos, ¿no? ¿Por qué? Porque la soja puedes metabolizarla mal, ¿vale? Puedes tener una enzima digestiva, que es el E.C.O.L. Perdonad que me han llamado. El E.C.O.L. es una enzima que digiere bien la soja. Esa enzima E.C.O.L. los europeos y americanos casi no la tenemos. Entonces, ¿esto qué provoca? Que realmente, si no tienes esa enzima, que te pueda crear un exceso de estrógenos, te pueda crear algún efecto negativo, algún efecto perjudicial el tomar soja. Claro, esto tenemos que hacer un test genético, ¿no? Entonces es muy difícil saberlo, si tenemos esa enzima E.C.O.L. Entonces, realmente, si tú tomas la soja y te sienta bien, posiblemente esa soja no te cree esos problemas famosos de los estrógenos, de bajar la libido, testosterona, etc. Pero podría haber esa persona, podría haber. Es más, casi hay estudios que dicen que el 60-70% no tienen esa enzima, no la digieren, porque los europeos no estamos acostumbrados a consumir soja, a diferencia de los asiáticos. Entonces, si te sienta mal, oye, vamos a quitarla. Puede existir esa opción, pero es una opción muy limitada como para generalizar y decir, no comas, no tomes soja. Porque para un omnívoro está bien, pero para un vegetariano estás rompiendo la vida. Entonces, generalizar sin seguridad es peligroso. Si a veces me paro es porque estoy pasando bien y a veces paro por eso, ¿eh? A ver, de humus. Humus recomendable. Recuerdo los de Germinal, que los tenéis en un post de hace poquito en Carrefour. Tremendos, el de remolacha normal, tremendos, encima con aceite de oliva virgen extra, brutales. Hola grande, ¿por qué no es saludable del todo eliminar la grasa abdominal en las mujeres? A ver, eliminar la grasa abdominal sí, ¿vale? Hasta cierto punto. ¿Cuándo me refiero a cierto punto? Cuando bajamos un tanto por ciento de grasa muy bajo. Pero cuando bajamos un tanto por ciento de grasa muy bajo, nuestro cuerpo entra en un momento en el que está de estado de alarma, ¿vale? Las funciones orgánicas propias del organismo no se realizan bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo cree que está pasando hambre, tiene esa sensación de pasar hambre, encima tiene poca testosterona, tiene poca grasa. Entonces aparece un momento en el que hay diferentes hormonas que se disparan de estrés, porque tu cuerpo interpreta de que tiene hambre. Entonces, estar en un tanto por ciento bajo, muy bajo, de grasa va a impedir que te venga la regla, que te aumente tu nivel de estrés, de irritabilidad, etc. Pues mi consejo es, si estamos en un momento puntual, porque tenemos que hacer, yo sé, cualquier objetivo, una competición, una sesión de fotos, y tenemos que hacer una baja de grasa, bueno, que no estemos en ese tanto por ciento de grasa abajo durante mucho tiempo, que eso puede también acarrear, igual que un peso muy alto puede acarrear problemas, un peso muy bajo también puede acarrear problemas, ¿vale? A nivel general, las cápsulas de omega 3 llevan la proporción y calidad que indican. El 99%, Jorge, te digo que no. Así de fácil. Busca que lleven el sello IFOS o que al menos la mitad de la cápsula, la mitad, sea DHA o EPA y no sea relleno de pescado, otros aceites de pescado, porque normalmente cuando nosotros comamos un omega 3 tiene DHA y EPA y decimos, hostia, ¿y todo lo demás que lleva? Normalmente lleva aceite de pescado de mala calidad. Entonces, que sea IFOS o, si no, al menos que sea de buena calidad y que lleve un porcentaje interesante. Sí, no le caigo bien a los perros, pero yo creo que más que caerle bien a los perros es Odín, que no cae nada bien en los perros. No se lleva, o sea, él se lleva bien, pero solo sazonar las comidas mucho. Cada pienso más si es tan perjudicial. Realmente no, a ver, si te pasas con pimienta negra o con picantes, pues sí que puedes llegar perjudicial al final por el estómago.
Pero que tú te pases con cúrcuma, oye, bienvenidos al grupo. No hay ningún problema. Que le metas jengibre, le metas canela. Si son de buena calidad, que no llevan metales pesados, son de una calidad bio o eco, oye, adelante. Sí, muchas veces son ajo y cebollas en polvo, que es como si lo comieras en alimento. Orégano, es brutal, tomillo, es brutal, romero, es brutal. O sea, que ningún problema. Irme dejando las preguntas en las cajitas, que voy contestando ahí. ¿Qué crema de cacahuete crujiente es top? Uf, es que ha sido hablar con una persona que le gustan las smooth, les gustan las suaves. Oh. Miriam lo sabe mejor que yo. Miriam lo sabe mejor que yo. Pero... difícil, ¿eh? No te sabría decir. Es que de crujiente yo soy muy malo, ¿eh? A ver, las Naturli, no están nada mal, están muy buenas. Pero es que claro, yo soy de crema suavecita. Está empezando a llover, ¿eh? Vamos a mojar. Suplementos de proteínas para intolerante a la lactosa que sepa rica. Las de huevo. Las de huevo saben mucho mejor que las veganas. Muchísimo. Albúmina de huevo 100%. Un sabor bueno. Tipo Boful o Bioprox. Y buah, otro mundo, Queso de cabra tiene sentido comer o genera enfermedades. A ver, si es una persona sana, sin intolerancia a lactosa, sin ninguna patología autoinmune y tal, pues comer queso de cabra. Otra cosa es que tengas una patología autoinmune o digestiva que dé problemas, pero si no, sin problemas. ¿Cómo saber si un alimento sienta mal hacer una monodieta o a ver cómo se siente? A ver, normalmente te diría que si un alimento te sienta mal, lo mejor es tu sensación. Si tú comes un alimento y te da acidez, te da pesadez, o se te hincha el estómago más de 10 centímetros solo comiendo ese alimento, oye, no hay más prueba que tu opinión y tu sensación, ¿vale? O sea, no os compliquéis. No os compliquéis. ¿Te sienta mal? ¿Tienes sensación? No hay que demostrarlo. Tu sensación al final y cómo te sientas esa comida es como mejor lo vas a notar y la mejor muestra que vas a tener. A ver, para mí la mejor, Miriam, entrenamiento de mujer y entrenamiento hombre. A mí es la que más me enseña sin duda. Miriam 3694, ya sabes quién es. Y tema entrenamiento. Licenciados en café para mí. El único referente que tengo aparte de Miriam sería David Marchante, de Power Explosive, un grandísimo amigo. Para mí es un referente de entrenamiento. Y es un licenciado en café como yo, o sea que más orgulloso que estoy de él, madre mía. ¿Qué suplementos recomendarías? Está lloviendo, empezando a llover, chulo, ¿eh? ¿Qué suplementos recomendarías a nivel general, además de la cúrcuma? Pues a nivel general te diría multivitamínico, multimineral, si no te alimentas bien. Y cúrcuma si es necesario, no siempre cúrcuma. Con especia también puede ser interesante. No se iríamos muy lejos. Voy para allá. Os la escribo. Ahí tenéis. Gracias, Iván. Teniendo hipotiroidismo, ¿cómo se puede bajar grasa? Pues bueno, al final evitando los alimentos bocígenos, ¿vale? Que son los que pueden alterar la función de la tiroides, ¿no? Y luego con una dieta hipocalórica, no hay mucho más secreto. Cuando tú llevas bien un hipotiroidismo, al final todo funciona muy similar, ¿eh? En SIBO no recomiendo antibiótico, que lo he visto esta pregunta. Sí que recomiendo antibiótico, pero antibiótico adaptado a tu sobrecrecimiento bacteriano. No un tratamiento antibiótico generalizado y sin dieta. Recomiendo dieta adaptado a ese SIBO para debilitar las bacterias y luego el antibiótico para tratar ese exceso de bacterias, de esas bacterias que hay en exceso. Pero que no es que haya un exceso de todas las bacterias, sino hay exceso de unas bacterias en concreto. Perdona, chicos, me tapo. Que empieza a llover.
Yo tengo una duda sobre la intolerancia a la fructosa. ¿Es de por vida o solo temporal? Mira, pues justamente acabo de hablar del SIBO. Y una de las consecuencias del SIBO es la intolerancia a la fructosa, que es temporal, se ha de tratar. Aunque haya muchos médicos, muchos que dirán que se puede tratar, muchísimos dicen que no, que es de por vida. No, no hay que hacer una dieta sin fructosa. Bueno, hay que hacer una dieta sin fructosa, tratar ese sobrecrecimiento bacteriano y luego hacer la reintroducción de alimentos, pero no es de por vida. Sí, ¿qué te puedo decir? De las 30 personas que llevo, que no llevo más, me gusta ser bastante personalizado, 5 de ellos eran con SIBO. Y 5 de ellos son gente que no pueden tolerar ningún tipo de fructosa y ahora pueden tolerarla. Con lo cual, es muy solucionable, vamos. Todo lo que sabes es más por tus formaciones o... Álvaro, chungo la pregunta. Esta pregunta no me sé su respuesta. A ver, sí que las formaciones obviamente han hecho algo, pero al final es lo que lees, los libros que leo, que ya sabes que soy un tragalibros. Y esto yo, mira que el primer libro que dejé de leer fue el de Harry Potter en su época. Creo que tenía 16 años. Y ahora me he vuelto totalmente un friki de la lectura, pero un friki. Y leyendo artículos y libros. Artículos, libros, artículos y libros. Y para mí es la mejor opción. Pero vamos, con las formaciones he aprendido menos, creo, con los artículos y leyendo autodidacta, ¿eh? Que luego está bien tener la titulación para formarse y para legalizarse. Pero si al final tienes que ser curioso tú y leer, y leer, y leer, y leer, y leer. ¿Qué opinas de la nueva famosa dieta keto para pérdida de peso? Tan malo como dicen. A ver, si tienes, si eres mujer, sí que puede tener muchos problemas una dieta keto, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede dar amenorreas, pérdida de regla y problemas tiroideos, ¿vale? Porque se lleva bien la dieta keto, pero la gran mayoría de dietas keto no son las adecuadas. Entonces, si hablamos de ese tipo de personas, en mujeres no me apasiona, ¿vale? Pero es que en general no hay evidencia, y eso os tengo un vídeo hecho, y os voy a hacer otro pronto en YouTube, de que la dieta cetogénica sea mejor que una dieta convencional, normal y corriente, con déficit. Mientras haya déficit de las dos dietas, la dieta cetogénica no ha demostrado ser mejor que la otra. Con lo cual, hostia, pues mejor que comas un poco de todo, ¿no? Que puedas comer tu hidrato y que bajes de peso, que no comer hidrato, solo comer proteína y grasa, que sabemos que es más difícil de cumplir. Si vas a tener los mismos resultados, ¿no? Digo yo. A ver, que he leído algo de por culpa tuya. Por culpa tuya se me acumulan los libros. Lo sé, no soy una persona que digamos decente o ética, que voy recomendando 2 libros por día. Tranquilos, que ahí viene un descanso, porque ahora voy a empezar a recomendar unos cuantos libros de viajes, porque quiero organizar viajes ya para irme fuera cuando se acabe todo este panorama, que tristemente va para largo. Y os enseñaré libros de viaje, entonces os daré un descanso de libros de nutrición. Lo siento. A ver. Vamos, Odín, que nos mojamos, chaval. Aquí ya está apretando un poquillo, está guay. Alex, tomar creatina y glutamina todos los días es malo, gracias por tus consejos. Pues sí que te diría que la glutamina para nada es malo, la creatina tampoco, pero la creatina para que sea efectivo, yo te diría que al menos cada 3 meses descansas un mes. Para trabajar con ese tema, esa mejora, ¿no?, que te da la creatina, para no quedarte un momento en el que hay una nos acostumbremos y no tenemos la mejora con la creatina, pero por tomarlo, sin problema. Cúrcuma en pastilla para antiinflamatorio, marque modelo. Oh, y tanto, Iván, y tanto. Se me ocurre a la cabeza, se me viene a la cabeza la Liquid Curcumin de Wader y... Y una cápsula en el desayuno, pues, hostia, genial, con perdón. Vale, aquí ya está. BCA, supongo que es, ¿para qué sirven? ¿Cómo he de tomarlas? Los BCAs en... Mrs. Runner, ¿puede ser? ¿O Mr. Runner? Si eres hombre, prefiero BCAs. Si eres mujer, prefiero aminoácidos esenciales, los EAA. ¿Qué hace los BCAs? Pues igual que hace la proteína. Aporta los aminoácidos, aporta esa comida, ese nutriente importantísimo para la recuperación muscular. ¿Cómo se recomienda tomar? 5 gramos preentreno, 5 gramos 30 minutos antes de entrenar, el preentreno, y 5 gramos posentreno.
Pero si tomas batido de proteína, te diría que solo tomes los 5 gramos pre-entreno y que lo demás, esos 5 gramos después, los sustituyas por el batido de proteínas. Porque el batido de proteínas siempre va a ser más efectivo que los BCAAs. Los BCAAs tienen su función porque son más cómodos. No es un batido entero, pero funcionan. Pero que tienen ahí una opción que funciona mejor, ¿no? Que es la proteína. Recomendaciones para hipotiroidismo. Si veo que es una pregunta que sale mucho, pensaré en hacer un vídeo, ¿vale? Me preguntáis mucho sobre hipotiroidismo y es muy interesante. Tenéis... un segundo. Vale, se había soltado un perro y no sabía si el perro está suelto o no. Recomendaciones para hipotiroidismo. Tenéis un vídeo que hablo sobre enfermedades autoinmunes, hablo sobre el tema de alimentación, sobre la suplementación, y ahí lo podéis englobar en, lo podéis englobar perfectamente como problemas de hipotiroidismo, o sea, enfermedades de hipotiroidismo, con lo cual ese vídeo creo que os va a ir genial y es de los últimos que subí en YouTube, ¿vale? Suplemento de proteínas para un anciano de 87, y tanto, en vez de un Meritene que va con azúcar, petadísimo azúcar, como diría Roberto, ¿no? Azucaca. Pues darle un batido de proteína de suero con un saborcito de reguste. Y tanto. Y si lo metéis un 20-25 gramos de batido en cada comida, os aseguráis que es suficiente aporte de proteína para que no pierda masa muscular y no tenga pérdida de masa muscular, que es importantísimo en ancianos. Leo cajita, ¿eh? Se me está mojando el móvil y al final ya no desplaza. Vale, este ya lo ha dicho. Sí. Decathlife. los estoy guardando todos. Ya veré cómo los subo. Porque en YouTube es verdad que da un poco feo que se vea tan oscuro y tan cutre como esto. Y no me gustaría subir algo tan cutre a YouTube. Pero los estoy guardando todos. Ya veré qué puedo hacer, ¿vale? Pero sí, los estoy guardando, Yo he comprado turmeric. ¿Se puede tomar en el desayuno también tomando té? Sí, sin problema. Sobre todo en esa comida mete grasas, ¿vale? Que las grasas potencian la absorción de la cúrcuma. Testosterona, líbido, disminuyen con la toma del lorazepam, suplemento. No tiene disminución directa. Sí que es verdad que el lorazepam es un antiinflamatorio, ¿vale? Es como un antiinflamatorio, relajante muscular, sí que puede interferir un poco en la masa muscular. Pero testosterona y líbido, no hay evidencia aún tosca para que te diga sí, ¿vale? O sea que no te preocupes. Y si te baja testosterona y líbido, juega con zinc. Una cápsula de 25 microgramos antes de acostarte es mano de santo. Ostras. ¿Lo comes con algo más? ¿Lo comes con algo más, esa tortilla francesa? ¿O solo es tortilla francesa? Puedes tener intolerancia al huevo, a la albúmina al huevo, que es bastante común. Pero es raro. Sí, en mi barrio está la patrulla canina, está... No sé cómo se llaman los nombres, lo sé por mi sobrina, pero está media patrulla canina aquí. Y odien que es llamativo. Suple para perder peso y ganar músculo. Si te soy sincero, la más evidenciada es la creatina. La creatina ayuda a la pérdida de peso, de grasa, y ayuda al aumento de masa muscular. Y es barata. Doble razón para recomendarla. ¿En qué momento se me recomendaría tomar omega 3? ¿Y en qué cantidad? ¿Qué cantidad? Normalmente los estudios dicen 2 gramos de EPA. O sea, no 2 gramos de cápsula de aceite de pescado, sino 2 gramos de EPA, ¿vale? Sí, de Cat Life. Pensaba justamente eso. Por eso digo, si estudia francesa sola y no sin ajo, sin cebolla, es raro, pero... bueno, lo que voy, que me despisto. Más o menos de 1 gramo y medio a 2 gramos de EPA, ¿vale? Y yo normalmente lo recomiendo en la cena. ¿Por qué? Porque como cualquier ácido graso, si estamos en pérdida de peso y lo metemos en el desayuno, se va a utilizar como ácido graso, como energía. Entonces no interesa utilizarlo como energía, con lo cual tomarlo en la cena. Aminoácidos libres de buena marca. Se me ocurre el SFX, si no me equivoco, o el ACS. SFX o ACS de Scientific Nutrition. No sé cuál de los dos es el aminoácido. Creo que es el ACS, tiene más lógica. Y está muy bien y muy bien de precio. Quería saber qué alimentos o suplementos recomiendas para el SOP. Otro tema súper interesante. Sé que se ha visto la alimentación. Bueno, mira, justo las legumbres es algo que se quita si no va bien. Si no progresa bien, se quita las legumbres. Y dentro de ello la soja, ¿no? Se hace una dieta bastante recomendable, alta en grasas, ¿vale?
Y te diría que aparte de altas grasas, que evites obviamente los azúcares, que evites las grasas trans, y que suplementos, la berberina y el inositol, son muy, 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 muy funcionales. Funcionan muy bien. No, la creatina todo lo contrario. La creatina tiene una función que ayuda a la carga glucogénica, o sea, ayuda a la hidratación muscular. O sea que para nada, para nada. ¿Cuánto es recomendable perder peso? Déficit calórico, pérdida de peso. Depende de tu historial, ¿vale? Depende de tu peso, porque te puedo decir que puedes perder 3 kilos. Mejor es recomendable perder normalmente 2 kilos por mes o 1,5 kilos por mes, que viene a ser más o menos unos 300 o 400 gramos por semana. Pero claro, si tú pesas 200 kilos no es lo mismo que si pesas 100 kilos, ¿sabes? Me ha salido síndrome de intestino irritable y me lleva por el camino de la amargura. Pues tengo un vídeo de Crohn y Crohn irritable en YouTube. Míratelo, que te irá genial. Créeme, te irá genial, porque tengo un resumen de consejos que te doy. Te irá genial en YouTube. Y mismo nombre, Alex Yañez de la Cal, y te saldrá el canal. Pones Crohn ahí, Crohn irritable, y te saldrá. Partiendo de que no soy muy, muy apasionado de los quemagrasas, ¿vale? Ni de los estimulantes así exagerados. Te diría que el mejor puede ser un café o un té, ¿vale? No soy muy apasionado de los quemadores de grasa puro y duro, la verdad, esto soy sincero. El colágeno puede funcionar cuando es animal, ¿vale? Pero como funciona mucho mejor la cúrcuma y el jengibre, son mucho más baratos, no suelo recomendar el colágeno. Si tienes el estómago delicado, es conveniente tomar cafeína con preentreno o es irritante. Yo, por ejemplo, que tiendo a un con irritable, ¿vale? Si tomo cafeína me voy facilísimamente al lavabo y para sentarme bien, ¿eh? Ya me entendéis. Entonces, yo no lo recomiendo, no lo recomiendo. Todo depende de tu tolerancia a la cafeína, pero yo de base no lo recomiendo. Hago 3 preguntas más y chapo porque me tengo que secar, porque voy mojado, 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 mojado. Espera, suelto a la bestia esta, Odín, Dina. Contestaré a las 3, ¿eh? Cuando le quite el collar a Odín. Venga, va. Aquí está cayendo una área guapa, ¿eh? Estos días. Vale, 3 más, ¿vale? Top 3. Intento contestar por orden. ¿Cómo tratar la hipotensión? Intenta jugar bajando el potasio y subiendo un poquito el sodio. La cafeína puede ayudarte bien. Y ahí el ginkgo biloba también te ayudará bien como suplemento, ¿vale? Igual que consumir bajo en grasas, bajo en grasas trans, saturadas, lo de siempre, bajo en azúcares, que eso va a evitar las... y que te crees más hipotensiones, etcétera. Pero sobre todo juega con el sodio, subiéndolo un poquito. El potasio no lo tomes mucho. Y importantísimo, la buena hidratación con mineralización, agua mineralización normal. Y ya me estoy diciendo que estoy mojado, ¿eh? Y eso ya verás cómo te mejorará, seguro. Uf. El almidón resistente es un top para mejorar la microbiota, para mejorar problemas intestinales que tengas, ¿vale? Es una fibra fermentable interesantísima, interesantísima. Del boniato, de la patata, de la avena, de cualquiera. Interesantísima. 2 más. No soy muy partidario del DEA, pero si hay que tomarlo, se recomienda tomar en ayunas, ¿vale, familia? Y glutamina y lactancia, sin problema, sin problema. Y la última, ¿vale? Mejor vitamina C como suplemento, para mí, la que es ester C, que no es ácido ascórbico. Porque el ácido ascórbico puede llegar un momento en el que dé acidez, porque es ácido ascórbico. Entonces, en ester C es una forma que no provoca esa acidez, con lo cual es una forma de vitamina C perfecta. Pues nada más, familia. Pedazo de chapa, que os he pegado. Que os he pegado una chapa del copón. Y nada, mañana os espero otra vez, ¿vale? Para que me dejéis las preguntitas y yo contestaré por orden, ya he hecho bastantes. Porque tiene frío. Abrígate. A ver. Y es que le digo alguna pregunta por ahí que le contesta en el chat. Creo que había una. Glutamina y lactancia sin problema. Busca una glutamina decente y aceite de girasol sano. Para mí prefiero aceite de oliva y aceite de coco. Si no hay otra opción, pues aceite de girasol alto oleico. Pero no es un aceite que me guste por su alto contenido de omega 6, lo de siempre.
Familia, lo dicho, muchas gracias por acompañarme, por alabarme, que me ponéis rojo. Y nada más, nos vemos mañana como siempre, ¿vale? Venga, un abrazo, curcuminos, buenas noches.